Bueno, Demon versus Akira Japo. Vamos allá, pues ahora sí. Panamá versus México. Right. Ok, vamos a tener un Aaron Black versus un Cabal, mi hermano. Akira Japo es conocido por Cabal. Yo No he amo visto ver este chico a... este personaje, mi hermano. Yo amo ver a Cabal, así que Japo, chévere por mí. aquí te va a ver un excelente Cabal. Akira Japo juega muy bien. Y esta pelea va a ser muy, muy interesante. Sí, este matchup es medio rarísimo, medio raro. Erron versus Cabal. Bueno, vamos al game, gente. Let's go. Akira Japo versus Damon. Vamos al King. Aaron Black versus Cabal. Demon con rugido de plomo y Akira Japo con vértigo. Una tercera Así variación mismo. de Cabal. Excelente variaciones. Buen Buen neutral allí. neutralión. Esos Uy, cánceres que te uy. gustan de Aaron Black. Ahí está. Throw. Te vamos a pisar la cabecita. Agárrame eso ahí. Toma. Buena presión por ahora de Demon. Pero que no se duerma, que este cabal tiene muy buen daño. Así Esta mismo es, mi variación. hermano. Excelente. La Akira Japo. Argentina, Demon. Vamos a ver si saca provecho de su posición, Akira. Hermoso el combito allí de parte de Demon. Un par de escopetazos. Okay. Dropkick y ronda para Demon. Así mismo, Panamá está caliente, ol. Tienen que hacer los ajustes necesarios estos muchachos, pero excelente throw de parte de Akira. Prendemos el humo, se lo come. Buen tech, hello. Aquí es La donde tiene que presión de sacar provecho Cabal. Akira, en la esquina que tiene a Erron ahí contra las cuerdas. Buena presión, se mantiene safe Cabal. With Punish, ahí está una sweep. Buen wake up para Demon que logra salir de la esquina. Pero nuevamente vemos a Akira Japo con una presión infinita, mi hermano. Pero le toca una demo ahora, se come el slide, el throw, y eso es excelente, punish. Una Ok, ronda otro bastante, slide. bastante pareja. ¿Quién tiene el fatal lo más roto Ahí está aquí? ahí. Demo tiró su fatal blow, se bloqueó muy bien Akira y le resistió del Dos de los Mike. mejores fatal blows del juego, ¿no? Sí, lo mejor es fatal blow de juego, así mismo es, mi hermano. Era como que tira tú el tuyo para yo castigártelo. Así estaba eso. Erron Black lo falló y lo castigó Cabal. Hermoso whip Buen punish. Y punish. este crouching blow. Launcher. Ok. Lo obliga a gastar la barra de breakaway. Entramos con esos cachazos y el slide. Esos son 50-50 de Erron Black, que son Sí. los 50-50 más Ojo que está más Akira sólidos del juego. sentándose en el match. Back to slide. Te vi con el Interrupción. cáncer. Uf, Vamos a Erron Black matar. en Ven problema. acá. Excelente, amplificamos. Y esto es full combo de parte de Akira. Ok, vaya de ahí con ese fatal blow. Todo lo veamos. No me va a pegar ese fatal blow. Y esto es GG. Wow, Ya para Akira, Savage. mi hermano. Akira Japo. Savage. Mi No le pudo hermano, pegar. gracias por la No suscripción, le pudo pegar el tocayo. fatal blow. Bienvenido. Wow, esa secuencia de Akira. Estoy flipando, tío, como dicen los españoles. Oh my God, la presión de ese cabal, Dios. A mí me encanta ver a Cabal jugar, la verdad. Cabal es un personaje que me gusta, siempre me ha gustado. Yo uso Se ahí suscribió, nivel creo que macro se la suscribió variación uno de del canal, hermano. cáncer. Pero Creo sin que se duda yo creo que suscribió la uno más del canal. fuerte es la tercera. Creo que se suscribió uno del canal. Dice que se suscribió aquí como puedo meses. ¿No está leyendo el chat? Sí, ya yo le di las gracias. Ah, pues yo también voy a Gracias tener por la que suscripción. suscribirme a tu canal también, aunque sea por un par de meses. Hay que apoyar a la gente buena, a la gente que quiere que la comunidad crezca. Entre todos nos tenemos que apoyar. Ese es el secreto de esto. Entre Así todos mismo, ¿eh? apoyarnos y salir adelante, todos haciendo lo que nos gusta, jugando Mortal Kombat y uno que otro juego por ahí.
Fall Guys, dicen algunos. Tú, pero mientras tú estabas hablando, Akira cogió toda la ventaja ahí. Lo engancha muy bien. Así uy, es, muy claro. Lento. Muy lento, dice Kaba. Entra por arriba, no mandar. Ven acá. Te vamos a dar con, amplificamos. Uy, ese Demon, rica y arriesgado allí de Demon. Y Akira buscando una victoria perfecta, mi hermano. Esto fue perfecto. Esto impecable, no hubo forma. El nivel se impuso, el talento no improvisa. Está jugando muy bien, se ve mucho mejor sentado en el match. Sí, Akira. Sí, está jugando muy clean este muchacho. Tiene un caballo muy on point, este muchacho. El cancel, pero ese salto en cross, el no mandar, ven acá, y ahí está, full combo. Está totalmente como sorprendido, Demon. Tiene que ver cómo romper la presión de Cabal, porque Akira lo tiene muy, muy bien presionado. Aquí logra salir Demon. Vamos a ver si saca provecho de la esquina. Buen block allí de Akira. Pero Akira lo está viendo, mi hermano, en el cancel. Te estoy viendo cancelando. Tengo el Diakugan activado. No me cancele, que te miro. Tiene ahí está. ¿Cómo está? Mira acá. Ojo esa. Excelente. Akira Japo de Blue Alliance. 0. Desbaratado, hermano, de un from Panama, 2-0. Échenle agua, Akira, que se está prendiendo. Oh, es que este muchacho viene con un cáncer en la carita de Akira, y Akira todo lo está viendo. Dice que no me canse, no me cancele, que no cojo eso. Quizás tiene que cambiar la secuencia, Demon. Ya Akira lo está leyendo muy bien. Akira es un jugador muy veterano, muy bueno el muchacho. Sabe que se te va a adaptar, ya se adaptó a tu Errun Black y Demon ten problemas, serio. Si no tiene otro personaje, y eso va a tener que Errun Black va a tener que hacer un maratón, hermano, de Panamá a México para ganarle a Akira. Sí. El Guasón es buena elección, un personaje bastante, bastante fuerte. Vamos a ver qué tal el de Demon. Por ahora esto está 2-0. Akira Japo representando a Blood Alliance. Así es, mi hermano. Tenemos a Gerardo Z ahí. De parte de la administración de Blood Alliance activo. Saludo para usted, hermano. Se le agradece muchísimo. Entra por arriba Akira. Lo engancha. Block allí de Akira. Así que no se come el overhead. Full punish. Obligado a hacer breakaway. Aquí Demon. Staggers. Mid. Oh my god. Jugando safe. Cabal. Buena presión. Con mucho déficit de vida. Demon. Buen tech. Ahora de Akira. Buscando allí el Chimmy o el bait. Demon. No se lo come Akira. Y de vuelta a la esquina el Joker. Échenle agua. Dios. Échenle agua. Está prendido en fuego ese cabal. Vamos al juego, gente. Let's go. Ahí está, la presión infinita de cabal. Buen poke. Te enganchamos. Eso le llaman amo break, papá. Crouching blows. Excelente, 27% de daño. No cogemos breakaway, okay. Shakira. No cojamos eso. Dije que breakaway de qué. Tenemos amo breaker. Seguimos con la presión infinita. Buscando el setup allí, Guasón, pero Akira que no coge esa. Así mismo es la presión de este caballo. ¡Uy! Le interrumpió el perfect block. ¿Viste eso, hermano? Así el flawless es, block se le interrumpió. Es. Dos hits que salieron muy rápido y el flawless block no logró su cometido. Buen grab. Y está así en mismo, territorio muy peligroso. Oh, se comió. Se metió un poquito de lag. No me asuste. ¡Uy, uy, uy! El cheat dummy. Y eso es GG. Ronda para Akira Japo. Esto se pone 3-0. Y los negros ya están por ahí. Oh my god. Bueno, bueno. En problema este muchacho. Demon. Si fuera fútbol de birria en el barrio, ya tuviera fuera, Demon. 3-0 fuera, decíamos nosotros. 3-0 fuera. Vamos a ver qué hace Demon. El Joker como que no le resultó. Tiene que tomar su aire, Demon. Pensar las cosas. Para Matativo ahí en el chat tenemos a la Guimaster, tenemos a Cestroy, tenemos a Sandy. Activo ahí, los muchachos de Panamá.
saludo para ustedes, parte de Seguri Gaming. ¿Qué es lo que usted dice, mi gente? Volvió, se está jugando puta copa. Están gozando las peleas, están gozando del set. El primer son muchachos set de Panamá. Bueno. Siempre apoyando a Seguri Gaming en los torneos. Sandy, Demol, Dantoki, Laggy Master, Dyson Pro, la gente mía. Saludos para ustedes. 3-0 fuera, dice Dykes. él sabe que acá decíamos así en las birrias de fútbol. 3-0 fuera. Bueno, vamos a ver si este muchacho hace los ajustes necesarios con este Aaron Black, el vaquero solitario versus Cabal. Slide, Savage, en neutral. Dando resultado. Hay algo de lag, pero chicos, ustedes delen como que nada, no hay nada. Esto es así. Uy, bellísimo ese puni. Así es, launcher. Uy, falló la conversión. Así mismo. Wifió esa conversión, ahí la falló Akira Japo. Y lo está pagando caro, mi hermano. Así es, buen lifelink para Demon. Vamos a ver si lo mantiene, pero que no se confíe, ¿no?, con este Cabal. Ya, no se puede con nada, no se puede confiar con Akira Japo. Lo que es capaz de hacer. With Punish, ahí está. Adelante, 3-2. Light. Vamos allá, gente. Let's go. Vemos a este muchacho más sólido con este Ron Black ahora. Sí, está haciendo lo mejor. Vamos a ver si logra capitalizar. Llevarse el match. Back to Light. Sweep. Sobre el ácido Akira Japo. No hay antiaéreo, lo que hay es un sweep. Y wow, este match fue bastante, bastante rápido. Y me di cuenta de algo, hermano Panamá, que aquí de Japón no bloqueó un slide. Todo se lo comió. Quería hacer friendship, quizá. No hay forma. El slide más peligroso es de Aaron Black. Porque es un slide que es como un 50-50, porque te da cachazo y tú no sabes si va a venir con el slide por abajo. Sí, es un 50-50 ahí. Es un lío. Ese personaje, la verdad, que es un tremendo lío. Un personaje 50-50, un tremendo lío. Es un personaje que sí, está hecho para mixear. Gracias, Akira Japo, por el follow. Gracias por ser parte de este evento. La verdad es que nos estamos gozando con tu Cabal aquí. Muy roto. 3-1. Saludos, mi hermano Sandy activo en el chat ahí. Saludos para ustedes, gente. Sandy que lo hizo muy bien con Liu Kang. Sí, muy bien, muy bien. Sandy tiene un Liu Kang muy sólido. La verdad es que yo lo he visto, he tenido el chance de ver el Liu Kang de Sandy, muy, muy bueno. Uy, buen punning de inmediato ahí. No me gustó que me ganara ahorita ahí el throw. Toma eso. Qué increíble, te chocamos en el suelo. La presión de Mr. Cabal. Uf, no hubo wave punish allí para Akira, que se come el último golpe del cachazo. Tiene que tener cuidado con esos cancel demons. Allí cae en la trampa Akira. Command grab. 26% de daño para Demon. Buen wake up allí de Cabal. Hermoso el buen punish. Este es crush, mi hermano. Yes. Pero no confirmó, no hizo la conversión. Akira Japo lo está pagando caro. Lo mismo de ahorita le va a pasar a Akira Japo. Por no terminar la confirmación, no hizo la conversión el chico. Así es. La gente de Panamá Fighter Leagues. PFL, gracias por el follow. Bienvenido, gracias por estar aquí. Dropkick, crushing blow, dropkick nuevamente. Slide. Oh my god, se arrebató Demon. Wow, pero Demon se bebió la semilla limitaño, wow. Este muchacho. Entrenó la habitación de tiempo. Wow, de un año entrenamiento. Oh my god. No me salte que no cojamos eso. Down 2. No me salte que no cojamos eso. ¿De dónde se sacó ese down 2? ¿De dónde salió? No sé de dónde salió. Yo sé que no me salte, dice el muchacho. No cojamos esa. Wow, yo pensé que iba a ir por un standing one. Pero ese down 2. Wow. Licuadora time, dice Sandy. Pain, que dice, vamos Akira, todo el mundo apoyando al suyo, así es, lo queremos ver apoyando a su gente. Gracias a mi gente de Panamá Fighter Leagues por estar aquí en el chat, disfrutando de estos sets que la verdad están cardíacos, gente. Ya está, 2 para Demon, 3 para Akira, ¿no?
Así mismo es, mi hermano. Y vemos a Kira como un poco desactualizado de la adaptación que tuvo ahorita contra este Aaron Black. Tiene que volverse a actualizar, chico. Que le dé el botón y se actualice. Que le dé F5 para que se actualice, porque se está comiendo todo. Tiene que actualizarse, la verdad. Que le dé varias veces F5. Estamos Vamos viendo al game. Un Aaron más agresivo. Así mismo, las tres primeras peleas, Akira Japo estuvo toda la iniciativa. Y en estas dos últimas, Aaron Black, sin duda, Lucas Demon ha tenido la iniciativa, ha sido más agresivo. Y Akira Japo de alguna forma se ha visto como sorprendido. Vamos a ver, ahora notamos a Akira Japo atacando un poco más. Buen wake up allí, grab. Demon que tiene life lead. Ojo con los Fatal Blow. Y Akira Japo tiene cargado el suyo. Llevamos la puerta. Ahorita para acabar de él. Ojo. Ahí está. Ese Fatal Blow. Lo vio año luz. Demon. Se falta blow random, no hay forma de pegarlo. Sí, y el de Cabal es bien, bien castigable. El de Erron también, pero Erron, bueno, te lo puede lanzar full screen y no pasa nada. Wow, tema con el de Cabal. Hachazo. Uy, 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 uy. Buen sweep allí buscando jugar safe Akira. Claro, tiene que jugar más safe, que era lo que estaba haciendo al principio. Tiene que buscar cómo atacar y así mismo ahí entra con ese Nomad Attack, lo jala, amplifica la barra para más daño y esto es full combo en la esquina, 33% de daño. Y muy buen knockdown. Fatal Blow Savage para Demon. Hermano. Oh my god, esto puede ser el factor que dé inicio al comeback de para Demon. Así es. Pero ahora Kira tiene Fatal Blow. Wow. Bellísima esa conversión de parte de Akira Japo. Excelente conversión, mi hermano. Oh my god, ese salto estuvo godlike. What the hell? Ese salto fue muy bueno. Eso demuestra conocimiento del mashup. Otro Yomping allí, clean. Uy, hay Mobreak, que no me haga breakaway, papá. Que tengamos Mobreak, que no cojamos esa. Casi 40% de daño. No cojamos esa. La presión infinita. Le estamos dando unos consejos. Se quilló aquí el tipo. Sacó el otro instinto, mi hermano. Ok, pero se come los cachazos. Bueno, esta es la chance de Demon. Esta es la chance que estaba buscando. Tiene Akira en la esquina. Vamos a ver si saca provecho. Sí, pero Akira no se está dejando, mi hermano. No se está dejando Akira. Akira Japo no se está dejando. Sacamos el humito. Oh, ok, throw. Y esto es GG, mi hermano. Akira Japo no se está dejando. Esto es GG. Oh, es así. Oh, lo va a chipear. Ok, ahí está el chipeo con la sierra. Y esto es 4-2 a favor de Akira Japo. 4-2. Wow. Blow Alliance Forever, México en la casa. Shuyinko, se está jugando Mortal Kombat. Bienvenido, Shuyinko. Demon tuvo una chance cuando metió a Akira a la esquina. Ahí tuvo que sacar provecho. Pienso yo, lo dejó salir muy fácil. Él tuvo que sacar provecho de esa situación para lograr revertir. Tenemos fanaticada en el chat. El déficit de vida. El tema, yo creo que es que con el gancho, Cabal cuando salta tiene muy buen alcance. Demo lo estaba haciendo bien, pero yo creo que con la conversión que le hizo Akira, le entra por arriba, le pega un combito, luego le pega el Fatal Blow y le lleva la ronda. Yo creo que ahí que Demo como que se desactualizó, pero estaba llevando el macho muy bien. Sí, la verdad, sí. Esa pelea estuvo bastante, bastante apretada. Un momento para cada uno y al final la diosa le sonrió a Akira Japo, que ya está a un set, a un match de llevarse el set. Pero recordemos que estos son primeros a 5. Todos los sets serán primero a 5, gente. Así mismo, hay manera de adaptarse. Hay tiempo para la adaptación. Y aquí veamos a Akira Japo que volvió a actualizarse. El chico me escuchó y le dio F5 y se actualizó. Sí, y tiene la ventaja en vida ahora, mi hermano. Ahí está. Excelente punish. Es que el Nomad Attack de Cabal tiene muy, muy buen y amplificamos.
Y así es, mi hermano. Un excelente rango. Buen back throw. Buscando también allí. Fue muy inteligente ese movimiento de Akira. Buscando el escape fail de Demon. Y esto es set point para Akira. Así es. Set point para Akira Japo. Otro neutral jump allí muy bueno. Ese cáncer. Bellísimo. Conseguimos el grab. Para un 14% de daño. El salto en crossover. Buen castigo allí de Demon. Que tiene life lead. Vamos a ver si lo conserva. Porque este cabal de Akira Japo es bastante, bastante agresivo. Muy buen bait. Y Demon lo castiga muy bien. Dropkick. Y ronda para Erron Black. Esto está una ronda para cada uno. 4 para Akira Japo, 2 para Demon. Uy, se comió ese Nomad Duck. Y otro throw. Y te vamos a dar vuelta, mi hermano. Toma eso. Te vamos a poner tonto y te vamos a mandar al corner. Yo creo que una gente que le den tanta vuelta así, mi hermano, no va a quedar bien. Vamos allá, vamos al Games. Let's go. Se está jugando MK. Tiene que atreverse a ser más antiaéreo Demon, me parece. Sí, no está siendo antiaéreo, la verdad. Dropkick, slide, la mezcla. Cachazo, cachazo, slide. Slide nuevamente. Buena lectura en el wake up allí para Demon, que poco a poco cáncer, está haciendo el combate. Bellísimo. Oh. Y ese gra excelente de parte de Erron Black. Ok, lo cachazo, slide. Tiramos el ácido. Oh, ¡uy! ¿Para dónde va mi hermano? Lo vimos. ¡Lo vio! ¡No se esperaba el Fatal Blow! Lo va a dejar en Chitami. Ah, no, lo mató. 5 wow, por 2, señores. Demo no se imaginaba que Akira Japo iba a suerte ese Fatal Blow. Debió ser más cauteloso, Demon. Bueno, GG's. Muy, muy buen jugado. Muy buen set.